Hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy María Martín y esta tarde estoy con la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa para contaros cómo entiendo la figura de María Moliner un día tan importante para las mujeres como el 8 de marzo. María Moliner, definir como forma de resistencia. Soy María Martín y voy pasar unos minutos con ustedes para contarles cómo fue la vida de María Moliner antes del diccionario, cómo se decidió hacer un diccionario, por qué hizo el diccionario que hizo y por qué ese diccionario que hizo María Moliner se ha convertido en un referente entre todos los diccionarios y por encima incluso del diccionario académico. Como les decía, yo soy María Martín, soy licenciada en Derecho y experta en intervención social con enfoque de género. Y soy apasionada de los diccionarios desde que era muy niña. El estudio del diccionario académico, del diccionario de la Real Academia Española y de las discriminaciones que el diccionario de la Real Academia Española reproduce sobre las mujeres, no solo sobre ellas, pero muy especialmente, me hizo ir al diccionario para comparar uno y otro, para ver si un diccionario hecho por una mujer presentaba alguna diferencia frente a un diccionario hecho mayoritariamente por hombres, que se había empezado a hacer hace siglos por hombres, y cómo la irrupción del diccionario de María Moliner podía significar también una manera diferente de entender el mundo. Y realmente existe esa manera diferente de entender el mundo, María Moliner. Voy a centrar la intervención en estos minutos, en primer lugar, en hacer una biografía acelerada de María Moliner antes del diccionario, para poner en contexto cómo esa mujer interesantísima no solamente hizo un diccionario en casa y no solamente era una tierna abuelita, como se la suele representar, que estaba sentada de una manera recoleta y se la ve con su flexo y con su ficha y está haciendo su diccionario ella sola, a veces se dice en la cocina, cuando tampoco es completamente exacto. He llegado a leer incluso que escribió a mano o a pluma. Bueno, la pluma era una Olivetti pluma que veremos ahora. Así que hay muchos mitos alrededor de la figura Moliner, porque es muy curioso, a las mujeres pocas veces a las mujeres pocas veces se nos da la palabra, pocas veces pasamos a la historia con nuestros nombres y sin embargo María Moliner, su propio nombre la ha eclipsado. Su obra, el Diccionario de Uso del Español, ha tapado a la figura de la mujer extraordinaria que fue Doña María Moliner. Y por eso quiero acercar la figura de Doña María Moliner porque me parece que es la menos conocida. Su diccionario se conoce mucho y sin embargo a la mujer que hizo ese diccionario se la conoce muchísimo menos. Su obra habla por ella, pero no tanto de ella. Así que yo voy a centrarme hoy en hablar de ella. Como decía, voy a hablar un poco de María, de Doña María, antes del diccionario. Después sí voy a acercarme al diccionario brevemente para diferenciarlo de otros diccionarios que había habido hasta ese momento, para pasar a ver las peculiaridades que tiene el diccionario de uso del español y ver cómo ha evolucionado después de la desaparición de la autora. María Moliner nace con el siglo, en el año 1900. Y hay un gran espacio de su biografía desde 1900 hasta 1950, que es cuando el diccionario irrumpe en su vida, en el que una María niña, una María adolescente, una María joven, una María madura, van evolucionando y van, en cierto modo, haciendo historia. Como decía María, nace con el siglo,
un 30 de marzo del año 1900, y muy pocos días antes de que ella naciera, se habían aprobado las primeras leyes que hacían obligatorio el estudio para niñas y niños, y también algunas de las primeras leyes que concedían derechos a las mujeres. Hoy que estamos en el Día Internacional de las Mujeres, pues me parece muy importante reseñarlo. Cuando María nace en 1900, justamente unos días antes de su nacimiento, que fue el día 30 de marzo, el día 19 de marzo, se había hecho una ley por la que se obligaba a las obreras de las fábricas y de las factorías a descansar durante 3 semanas después del parto, que puede parecer una cosa muy pequeña, pero que era la primera vez en la historia de este país que pasaba que una mujer tuviera el derecho y la obligación de descansar para reponerse después del parto. María nació en Paniza, un pueblecito de Zaragoza. Ese año de su nacimiento, 1900, la tasa de alfabetización de las mujeres en España superaba por muy poco el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el 75% de las mujeres no sabían leer ni escribir. Y que del alumnado que cursaba secundaria, cuando María nació, solamente el 1% eran mujeres. 44 mujeres en todo el país habían hecho secundaria en el año 1900. Y además solamente 9 habían cursado hasta ese momento estudios universitarios. Porque hasta el año 1910, ahora lo veremos, no se permite que las mujeres entren legalmente en la universidad. Hasta ese año, hasta 1910, lo que pasaba era que las mujeres entraban porque había un vacío legal. Nadie imaginaba que a una mujer se le ocurriera ir a la universidad, y no lo habían prohibido expresamente, pero no se podía. Pero vamos a seguir con María. Entre los años, en esta línea del tiempo, que va desde 1900 hasta 1916, toda su infancia, su preadolescencia y su adolescencia, María sufre un montón de cambios familiares, de residencia. Su familia, cuando ella apenas tiene 2 años, se muda a Almazán, en Soria, y cuando tenía 3 ya estaban viviendo en Madrid. En el año 1906-1907, María empieza a estudiar, y empieza a estudiar en casa y de manera libre. Se la relaciona con la institución libre de enseñanza, pero no es completamente seguro que ella cursara estudios reglados en la institución libre de enseñanza. Sí que participó en algunos de sus cursos y en algunos de sus actividades. Cuando ya María iba creciendo, en esos años 1906-1907, en los que están naciendo todas las mujeres de la generación del 27, que ahora reivindicamos como las sin sombrero, en esa época en la que Carmen de Burgos ya estaba ejerciendo y había sido la primera mujer que había publicado un artículo a favor del divorcio, y la habían llamado la divorciadora por aquello, en esos años de efervescencia de los derechos de las mujeres en España, las mujeres con educación superior, las mujeres en bachillerato, eran exactamente 277. El 0,9% de la población. En el año 1910, cuando empieza esa década esa primera década del siglo XX, la vida de María Moliner cambió radicalmente. Ese mismo año, ese 1910, se abren las puertas de la universidad por primera vez para las mujeres de forma oficial, pero también ese mismo año empiezan las primeras protestas de los hombres que la apedreaban y la abucheaban y la incomodaban y la intentaban agredir cuando las primeras mujeres entraban a la aula universitaria. Esas agresiones fueron las que hicieron que Mercedes de Acuña hiciera un artículo
la jerga universitaria, criticando cómo la iglesia empujaba a todos esos jóvenes a echar a las mujeres, a expulsar a las mujeres del conocimiento. Estaba habiendo una gran revolución en la toma de conciencia de las mujeres. María todavía era muy niña, pero todo ese movimiento para que las mujeres pudieran estar en todos los espacios de la cultura fueron los que, y del conocimiento y del aprendizaje, fueron los que permitieron que muy pocos años después María Moliner pudiera llegar a ser la gran mujer que fue. Lo explico porque sin el trabajo previo de todas estas mujeres que se atrevieron a ir a la universidad cuando no se esperaba, que fueron incluso cuando la agredían, las que en 1911 por primera vez consiguieron conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue el año 1911, aunque en España no se celebró oficialmente hasta 1936. Esos primeros años en los que las mujeres conseguían el voto en algunos países, aunque en muchos otros todavía ni se lo imaginaban. Pues en ese año solamente estaban cursando estudios, habían cursado estudios universitarios 77 mujeres. Muy poco tiempo después, con apenas 14, entre los 12 y los 13 años, el padre de María Moliner, que era un médico ginecólogo, se convierte en médico de barco y empieza a hacer viajes a Latinoamérica, generalmente a la Argentina. La figura paterna empieza a aparecer y desaparecer y con ello la economía familiar empieza a resentirse, porque el padre al principio envía dinero, envía una manutención, pero más tarde el padre desaparece de la vida de María Moliner, de la vida de la familia de María Moliner. En ese momento ya con un hermano mayor a ella y una hermana más pequeña. El caso es que al irse el padre, la situación económica de la familia es muy precaria. Y es precaria no tanto por falta de ingresos, porque la familia era acomodada y tenía ciertos bienes en el lugar de origen, como porque las mujeres, cuando no estaban con sus maridos, quedaban completamente desprotegidas jurídicamente por la situación de las mujeres en el ámbito legal. Era muy difícil para las mujeres hacer contratos o vender tierras, incluso si eran propias, si estaban casadas y sus maridos no ponían una firma. Con lo cual la vida de la familia se dificulta y María empieza a alternar los estudios con impartir clases particulares para poder conseguir dinero para la familia. María desde muy pequeña sabe qué dificultades hay en el aprendizaje porque enseña a otras niñas y niños que tienen dificultades en el aprendizaje y que ella tenía, donde ella tenía más conocimiento, ya sabía donde la gente se trababa a la hora de estudiar. Y todo ese conocimiento ella lo va atesorando para después trasladarlo a todos los espacios en los que ella consigue trabajar. En el año 1915 los derechos de las mujeres siguen avanzando, María sigue estudiando, la familia se traslada de nuevo a Aragón porque allí estaba la familia de la madre, porque allí tenían una casa propia, porque podían desenvolverse mejor en la situación en la que habían quedado. María entra y sale de la enseñanza oficial y a veces estudia de matriculada de forma oficial y en otras ocasiones estudia por libre. Pero incluso cuando estudia por libre, ella es siempre una alumna muy destacada. María pasa a ser alumna oficial de bachillerato en el año 1916. Y aquí tenéis que no se suele ver una imagen de esa María niña acompañada por sus compañeras y sus compañeros de bachillerato. Como veis, los compañeros eran muchísimo más. Si nos fijamos en la foto, si tenéis capacidad para distinguirlo, y si no os lo digo, apenas se aprecian una, dos, tres, cuatro, cinco y seis niñas en un grupo enorme.
de chicas y chicos, así que seis niñas, un montón de niños. María ya desde el primer momento está acostumbrada a estar en espacios muy masculinizados, donde ella, siendo una mujer, daba lo mejor de sí para no quedar relegada. Como decía, María ya estaba en Aragón y llega un momento crucial en su vida. Y ese momento es el momento en el que empieza a trabajar en el estudio de filología de Aragón. Lo hace entre los años 1916 y 1921. ¿Por qué en esos años? Pues porque solamente se permitía la entrada de personas que estuvieran cursando los estudios universitarios. Con María y con algunas alumnas y alumnos con mucha ventaja porque eran especialmente inteligentes o porque tenían una capacidad de trabajo muy alta, se hacía una excepción y se les permitía entrar cuando estaban en bachillerato todavía. Pero el estudio de filología de Aragón se hace porque se prohíbe, perdón, se elimina, no se prohíbe, se elimina los estudios de filología de la Universidad de Aragón. Entonces, el estudio de filología es una especie de alternativa para que los estudios filológicos, léxicos, lexicográficos no se paralizaran en aquella región, como se decía entonces. El caso es que en el estudio de filología de Aragón, lo que María hace es entrar como alumna colaboradora, donde después también entró su hermana Matilde, entra como alumna colaboradora y despunta enseguida como en todas aquellas partes a las que va. María siempre destaca porque es una mujer con una mente privilegiada y demuestra que está aventajada en todo momento, porque no porque ella tuviera, como ella misma dice en sus propias palabras, perdón, el prurito de figurar, sino porque realmente su capacidad hacía que destacara allá donde fuese. En el estudio de filología de Aragón, María hace recopilación de materiales léxicos aragoneses con etimología y ejemplos de uso, revisa colecciones de voces aragonesas contemporáneas y documentación antigua, ordena, transcribe y revisa para su envío a imprenta las papeletas con las diferentes acepciones del diccionario. Así que cuando se cuenta la vida de María Moliner y se hizo un diccionario sola en su casa, sin ser lexicógrafa, sin ser filóloga, pero ella no partía de cero, ella partía de un conocimiento muy profundo de la lengua y de un conocimiento muy profundo de cómo se hacían los diccionarios porque había participado en la confección de uno, pero no solamente eso, había revisado para el estudio de filología de Aragón, para la EFA, había revisado la 14ª edición del diccionario de la RAE, viendo si había voces que eran aragonesas y no lo decía, o bien si había voces aragonesas que estaban mal reflejadas, con lo cual ella tuvo la oportunidad de sugerir enmiendas en voces existentes en el diccionario y de introducir aragonismo ausente, hasta el punto de que se remitieron a la academia, aunque después no se hizo mucho caso a lo que se envió, pero se remitieron más de 2.200 papeletas con enmiendas. O sea que esto nos da una idea de hasta qué punto María Moliner había estudiado el diccionario de la academia, sabía cómo funcionaba la academia, pero es que además el estudio de filología de Aragón con el alumnado que destacaba lo que hacía era darles formación adicional que se habría cursado en los estudios de filología, pero que al no haber filología en Aragón intentaban complementar y que esas personas con un interés especial y una capacidad específica no se quedaran por no poder ir a Madrid a estudiar sin poder desarrollar esa capacidad que tenían. Y ahí María recibió formación teórica que está demostrada y está recogida en diferentes ámbitos de los estudios léxicos y lexicográficos. Y también ahí empezó otra de sus pasiones, el estudio de diferentes lenguas, y empezó a estudiar alemán. Todo esto, como os digo, con una niña de 16, 17, 18, 19, 20 años, que además, al segundo año de entrar,
ya empezó, y en esto fue pionera, porque fue la primera mujer en el estudio de filología de Aragón, la primera mujer que cobró un sueldo. No fue la primera que llegó a secretaria de la dirección, a dirigir algún equipo, porque ya había habido una mujer antes que ella, pero lo hacía de una forma voluntaria, ocasional y esporádica. Y María era tan estupenda que se le asignó un sueldo, y detrás de ella todas las mujeres que llegaron a ese puesto de secretaría tuvieron la posibilidad de percibir un sueldo. Así que ahí ya, con 16, 17 años, María había sentado un precedente y había sido pionera. Como no es muy normal ver a María niña, también he querido dejar aquí esta imagen en la que se certifica que en el año 1918 María Moliner Ruiz, que era su segundo apellido, aunque ella normalmente no lo usaba, como se llamaba María Juana Moliner Ruiz, y siendo muy niña dejó de firmar como María Juana para firmar como María, simplemente, pues aquí vemos cómo María Moliner Ruiz se certifica que a 30 de noviembre de 1918, el decano y el secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Aragón certificaban que ella era alumna. Era alumna, además, en la división de historia, vamos a decirlo así, porque era la única que había en Zaragoza. Ella no podía permitirse desplazarse todavía, con lo cual hizo historia y no hizo filología, o no hizo ninguna otra materia que quizá habría sido más afín a su interés, porque no tenía la posibilidad. Hoy sigue pasando, tenemos muchas facultades, pero a veces la facultad que tenemos más cerca no tiene exactamente la especialización que nos gustaría hacer. Si no te puedes permitir irte a otro sitio, puedes hacer la que tienes más cercana o la que piensas que puede ser más parecida. Como decía, ya hemos pasado esa etapa de la redacción y de la colaboración en la redacción del diccionario Aragonés. En 1918 se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, sigue colaborando con la EFA todo el tiempo que estuvo estudiando, pero en cuanto se licenció en la sección de Historia de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, tuvo que dejar la colaboración con la EFA porque no podía seguir más allá, no porque no estuvieran conformes con su trabajo, sino porque ahí tenía que terminar la colaboración por los propios estatutos de la EFA, una entidad muy avanzada para su tiempo, porque desde el mismo momento en que se instituyó, en su estatuto estaba recogido que tendría el mismo número que de mujeres que de hombres, y se intentó todo el tiempo que estuvo funcionando que hubiera la misma cantidad de hombres que de mujeres. Cuando María terminó la carrera, en su curso había solamente 6 mujeres. Llevaban 11 años mujeres accediendo a la universidad. En Zaragoza, en su curso, había ya 6 mujeres, que eran las que pocos años antes había en todo el país. Obtuvo, os decía que siempre sobresale, obtuvo sobresaliente y premio extraordinario en la carrera. Inmediatamente, dado que la ley ya le permitía desde muy poco tiempo antes, en 1915, 1916 aproximadamente, las mujeres podían presentarse como funcionarias, antes tampoco podían, se presenta a una oposición al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, que así es como se llamaba en masculino, fue la mujer más joven en obtener la plaza. Se quedó en el séptimo lugar de la oposición, pero nunca una mujer, nunca con 22 años había accedido nadie a esa oposición, que era bastante difícil. Y ella lo consiguió siendo la persona más joven y además el número 7 de su promoción. Y esta es su promoción del cuerpo de archivero. Podemos ver de nuevo cómo hay una enorme
cantidad de hombres y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mujeres solamente. Así que María sigue desenvolviéndose y destacando en espacios masculinizados, algo que a ella nunca la arredró, no sabemos si la incomodó porque no lo dijo expresamente, pero ella estaba acostumbrada desde el primer momento a que si había más hombres que mujeres, pues no pasaba nada, ella tenía que comportarse como ella era, dando lo mejor de sí. Y llegan los llamados felices 20. En eso, cuando ella aprueba la oposición, la destinan en primer lugar al archivo de Simancas. Como ella va a todas partes con su madre, porque su madre está muy delicada de salud, y su madre se va con ella a Simancas. Y en Simancas ella lo pasa relativamente mal, porque el clima para su madre era demasiado duro, era demasiado arduo, lo pasa mal. La primera vivienda en la que está tenía el baño separado de la casa, hacía mucho frío, inmediatamente tiene que volver a mudarse dentro de la misma ciudad. Y ella pasa ahí un tiempo apurado. Y lo primero que hace, o lo primero que intenta, es que la trasladen a un sitio. A ella le habría gustado Madrid, porque Madrid le abría todas las posibilidades del conocimiento, porque en ese momento Madrid era la efervescencia cultural, porque ella quería estar donde pasaban cosas, donde podía aspirar a seguir avanzando en su conocimiento. Ella quería hacer el doctorado, ella quería seguir estudiando. Pero la obligación manda, pasa muchas veces a lo largo de la vida de María Moliner, que las obligaciones llevan a su vida por determinados cauces. Y viendo que ella no puede conseguir la plaza en Madrid, pide plaza lo más cercano posible a Sagunto, que era donde en ese momento vivía su hermano, entre otras cosas, para que su madre estuviera en un clima un poco más favorable para su salud. Y María consigue el traslado del archivo de Simancas, donde ella hacía trabajo realmente de archivera, al archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia. En Murcia, ella no para nunca, se presta a colaborar con la Universidad de Murcia y empieza a impartir clases allí de filología, de historia, y se convierte en la primera mujer, vuelve a ser pionera, esta vez con 24 años, vuelve a ser pionera porque fue la primera mujer que impartió clases en la Universidad de Murcia. Esta foto tan conocida ya de María Moliner joven, una de las que se suelen ver en todas partes y de las pocas en las que ella está en plena juventud, es del archivo de Simancas. Y si os fijáis, aquí aparece ya a la izquierda de la imagen, el famoso, a la derecha de María Moliner, ese atril que después la acompaña en tantas otras fotos. El atril supongo que no sería el mismo, pero la costumbre de tener ese atril sí que permanece a lo largo de su vida. Y es trabajando en Murcia cuando en cierta ocasión participa en un congreso y se ofrece a ir a recoger a un ponente que venía desde Zaragoza. Y en la estación del tren de Murcia conoce a Fernando Ramón y Ferrando, que después, al año siguiente, se convertiría en su marido. Aquí tenemos otra foto de una María Moliner muy joven, pues en la veintena, 22, 23 años. En esos años 20, desde 1925 hasta 1929, María Moliner está en la plenitud de su vida personal y profesional. Se casa con Fernando Ramón y Ferrando, que era un catedrático, un científico muy reputado, muy innovador. Fue el que trajo a España las teorías de Einstein, el primero que empezó a difundirlas. Y todo el mundo, quienes conocieron a la pareja y su propia familia, su hija y su hijo cuando han hablado, reconocen que era una pareja muy compenetrada personal y también intelectualmente, que se potenciaban
intelectualmente. En 1926, María queda embarazada de su primera hija, que muere a los pocos días de nacer. Y María, este episodio, rara vez hablaba de él, apenas se tiene alguna carta en la que cuenta a su amistades más cercanas lo que había pasado. Tuvo que estar algún tiempo recuperándose y desde ese momento, los últimos meses de su embarazo y algún tiempo después del parto, María necesita recuperarse y pide alguna excedencia de semanas, de un mes, para poder recuperarse de cada uno de su embarazo. No sabemos si porque su salud quedó delicada o porque después de aquella primera experiencia fatídica, ella prefería curarse en salud, como se suele decir, y reponerse absolutamente y quedarse cerca de su hijo y de su hija cuando fueron naciendo, después afortunadamente sobreviviendo. En 1927 nace su hijo Enrique y en 1929 el matrimonio con el hijo mayor se traslada de Murcia a Valencia, donde nace su hijo Fernando. En Valencia, María Moliner está, sí, su plenitud personal y el despegue de su carrera profesional así había sido en los años 20. En los años 30, en Valencia, María se convierte en un eje de cultura, en una apasionada, junto con su marido, iban a las conferencias donde se desarrollaban todas las teorías, donde se hablaba de cultura, donde se exponían todas las novedades, donde los artistas y las artistas estaban exponiendo su obra desde una forma nueva. Pensad, la generación del 27 en pleno florecimiento, mujeres y hombres con una ansia de cultura, la población empezando a alfabetizarse. Para que nos pongamos en contexto, tengo este vídeo que posiblemente no puedan escuchar, pero que lo importante es la letra, lo que se va a ver. Este vídeo de Pichi, de la Leandra, que decía, anda que te ondulen con la permanente y para suavizarte que te den colcrem, se lo puedes pedir a Victoria Ken, que lo que es a mí no ha nacido bien. Estamos hablando de María Moliner y es inexcusable hablar de palabras, de la importancia de las palabras, de cómo se pueden decir unas cosas sí y otras no, de cómo se puede callar a una persona de un plumazo cuando cambia un régimen político, de cómo se pueden prohibir decir determinadas palabras, de cómo se puede prohibir expresar la verdad. Y esto que en los años 30 era tan popular que se cantaba por las calles, nombra a Victoria Kent, que había sido otra pionera y que había llegado a dirigir un ministerio, que había sido la primera mujer que representaba como abogada, que se presentaba ante la justicia militar y ganaba un pleito, una mujer que era conocidísima, una feminista que después pasó a la historia, hoy de nuevo, en un 8 de marzo hablamos de ella, que pasó a la historia precisamente por oponerse al voto femenino en una posición contraria a la de Clara Campoamor. Pero Victoria Kent, independientemente de aquel momento puntual en el que se situó en una posición en contra del voto de las mujeres, había sido una mujer pionera, había sido una mujer feminista, había sido una mujer que siguió trabajando por los derechos de las mujeres durante toda la República y durante el exilio. Y era tan conocida en España que hasta en Chotis la nombraba. Cuando llegó la dictadura, este Chotis se siguió cantando y se siguió representando, pero prohibieron nombrar a Victoria Kent y cambiaron la letra para que dijese, se lo puedes pedir a un pollito bien, en lugar de a Victoria Kent, porque era el requisito que ponía la censura para que ese
Chotis se pudiera cantar en público. Y fijaos qué curioso, porque no se podría nombrar a Victoria Kent, pero en realidad la canción lo que dice es: Pichi es un chulo que castiga, así que está hablando de un proxeneta y está hablando de prostituta. Eso no había ningún problema para decirlo, pero sí que había un problema para nombrar a una mujer feminista y republicana. En los años 30, llega el principio y el fin de esa esperanza de que cambiaran las cosas y de que llegara la cultura a todo el mundo, que era el afán básico de María Moliner. En los años 30, con el traslado a Valencia, ella y su marido, junto a otros matrimonios que tenían una visión muy abierta de la cultura, fundan una escuela, la Escuela Cosío, que estaba basada en la Institución Libre de Enseñanza, donde se admitían niñas y niños, donde la enseñanza no era con unos libros, sino a través de la práctica y del debate y del conocimiento del mundo y del aprendizaje de lenguas extranjeras y del intercambio con otros países. Y en 1932 María comienza su colaboración con las misiones pedagógicas. En ese momento cursaban estudios universitarios ya 2.000 mujeres, que son bastantes, y representaban el 31% de las matrículas en educación secundaria. Veis como en unos cuantos, hombre, habían sido 30 años, pero había mejorado exponencialmente la situación de las mujeres. Yo señalaba que en el año, o señalo aquí, que en el año 1931 aprueba la misma oposición que había aprobado unos años antes, aprueba la oposición al cuerpo de archileros María Brey, que os sonará el apellido porque tuvimos un presidente de gobierno que se llamaba de apellido Rajoy Brey. Bien, pues esta María Brey era la tía roja de Rajoy, aunque no esté bien nombrarla en su relación con un señor. Bueno, pues Rajoy era el sobrino de esta señora a la que depuraron por roja, que se hizo muy amiga de María cuando empezó la guerra y se trasladó a Valencia cuando parecía que Madrid iba a caer, y que es muy importante a lo largo de su vida y por eso la nombro. Pero María está empeñadísima en las misiones pedagógicas, se encarga de abrir bibliotecas en los pueblos de Valencia, y en esos años, entre 1932 y 1935, principios de 36, hasta que se da el golpe militar, María hace una actividad imparable. Iba con su coche por los pueblos controlando el material que se daba a las bibliotecas, todo gracias a la labor de la República, que potenció las bibliotecas inmensamente. Ella iba por los pueblos y consiguió abrir en Valencia hasta 105 bibliotecas rurales, porque su gran afán era que el conocimiento estuviera al alcance de cualquiera, que no pasara, pues, en cierto modo, como le había pasado a ella, que había una parte del conocimiento que se le había escapado porque no se podía permitir estar en otro lugar, que el conocimiento llegase a todas partes. Y ella iba a las bibliotecas y revisaba cómo funcionaba, y si tenía que abrirla en la escuela, la abría en la escuela, pero si tenía que abrirla en el zapatero del pueblo, la abría en el zapatero del pueblo, porque allí pasaba todo el mundo, porque a ella lo que le interesaba era que el conocimiento llegara, no el medio por el que llegaba. Al revisar con tanta profundidad y al trabajar de manera tan exhaustiva en esas bibliotecas rurales, se da cuenta de que hay muchas cosas que se podrían trasladar a todo el país para que las bibliotecas funcionaran mejor, y que si no hay un libro en un sitio se pueda trasladar a otro, y lo que ahora nos parece tan normal del intercambio bibliotecario, a la primera que se le ocurrió e hizo un plan para que eso se pudiera llevar a cabo, aunque no se llevó a cabo hasta muchísimos años después, pero la primera que lo ideó fue ella. Y también hizo un libro de instrucciones, porque a veces, pues ya os digo, a veces había una bibliotecaria, a veces había un bibliotecario, y a veces era gente que tenía preparación mínima y otras veces que no tenían ninguna preparación. Con lo cual,
Ella se empeña en darle instrucciones para poder explicar en profundidad y que todo el mundo hiciera bien su trabajo para que ese empeño en llevar los libros no se quedara en que los libros estuvieran allí, sino que en que los libros llegaran a las casas, después los libros se devolvieran y los libros circularan, porque muchas veces la gente llegaba, recogía el libro y después no lo devolvía nunca porque pensaban que eran para quedárselo. La primera mano en la que caía, ahí el libro desaparecía. Podemos ver muy bien cómo era el carácter de doña María Moliner con esta breve reseña que ella escribía a mano cuando iba a la biblioteca. Ella, en lugar de hacer un informe ahí exhaustivo y súper serio, ella hacía su informe exhaustivo, pero ella contaba todo lo que veía para que si alguien iba después a ese informe le sirviera de verdad de información y no de simple número. En este caso, en la biblioteca de la localidad de Albal, María escribió: director viejo, maestro encargado de la biblioteca viejo, toda la escuela huele a ranciedad, cobran 10 céntimos por cada libro que prestan y dicen que si no lo hicieran mucha gente pediría por pedir y que eso da mucho trabajo. Y ella añade con toda su retrampa: para trabajo que cuesta convencerles de que eso de cobrar no deben hacerlo. Esa es la María que se queda escondida detrás del diccionario. Esa es la María que no vemos. Esa es la María que tiene un sentido del humor y una forma de ver el mundo amplia, una forma de ver el mundo abierta, una forma de ver el mundo que conecta todo con todo, que conecta a las personas con los libros, a las que saben con las que no saben, a quienes tienen la capacidad de decidir con quienes no la tienen. Y esa misma capacidad de ver toda esta habilidades que María va desarrollando a lo largo de su vida, a lo largo de todo su trabajo, todas esas habilidades no se quedan en el vacío, llegan al diccionario. Por eso me empeño mucho en decir que el diccionario no aparece de la nada. No es una señora que se sienta cuando sus dos hijos y su hija se han hecho ya relativamente mayores, que se está aburriendo en casa y dice: ay, pues voy a hacer un diccionario. No, ella ya tenía un conocimiento previo, no solamente de cómo se hacen los diccionarios, sino de cómo hay que distribuir el conocimiento, de cómo hay que enseñar, porque ella fue primero profesora de una forma informal, después fue profesora universitaria, ella sabía lo que se necesitaba. Su trabajo fue tan bueno que representó en Madrid, representando al Estado español, en la séptima sesión del Comité Internacional de Biblioteca. Era esa mujer del sombrero de la foto, de nuevo hay un montón de hombres y solamente dos mujeres. María, la reconocemos ahí, agarrada a los papeles, que yo me imagino que serían las de su ponencia. Y la otra mujer que aparece es Juana Capdevielle, que fue la primera mujer en España que alcanzó la dirección de una biblioteca de centro, la de la Facultad de Filosofía en la Universidad Central Madrileña, que después se convirtió en la autónoma, ¿no? Bueno, pues Juana Capdevielle, cuando estalló, cuando se produjo el golpe de Estado y estalló la guerra, Juana Capdevielle acababa de casarse con un joven al que habían hecho gobernador civil en La Coruña y estaba embarazada, y la primera, prácticamente en las primeras noches del golpe de Estado, fusilaron a su marido, lo enterraron en una fosa común y aunque ella estaba escondida porque le dio tiempo, después la fue a interesarse por su marido y le pegaron un tiro en una cuneta y la dejaron tirada en un camino, embarazada como estaba y muerta, claro. Así que la guerra golpeó a María como golpeó a todo el mundo, pero no fue ajena a ella. Valencia, en noviembre de 1936, se convierte en capital de la República y las responsabilidades le llegan con todas las demás. En ese momento, una mujer, por primera vez, Federica Montseny, era nombrada ministra y ocupaba la cartera de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Largo Caballero. El traslado del gobierno a Valencia lo que hace es que a María le den más responsabilidades. Se la hace directora de la biblioteca universitaria, que era un regalo
envenenado, por así decirlo, porque la biblioteca universitaria tenía una cantidad enorme de incunables que había que proteger. Y María se queda encargada de la dirección. Ella dice que posiblemente porque no hubiera nadie más que quisiera hacerse cargo. Ahí tenemos la firma ya que se suele conocer de María Moliner, con esa R casi desaparecida, y con una María todavía muy joven, pero con una grandísima responsabilidad. Estos son algunos de los señaladores de libros que se hacían con las instrucciones que María elaboró para las misiones pedagógicas, que era algo que no había inventado la República. Se hacía pues en todos los países que querían difundir la cultura, se hacía en Estados Unidos, en España las misiones pedagógicas se hicieron famosas por Federico García Lorca y la Argentinita y los teatros ambulantes, pero poco se dice de la pinacoteca ambulante o de las bibliotecas rodantes que también se hicieron en España. Y también María Moliner hizo ese proyecto de bases para el Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado, en el que os decía que ya se planteaba el préstamo interbibliotecario y cómo podían conectarse las bibliotecas de todo el país. Todo eso María lo había pensado ya y, curiosamente, no se puso en marcha hasta bastantes años después del golpe de Estado, aproximadamente en los años 40. Esta también es una muestra de esas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas que hizo María. O sea, que María no es que hizo el diccionario y ya está. María tenía todo un bagaje y cosas de la vida. A María no la permitieron sentarse en un sillón de la Academia, de la Real Academia Española, de la Academia de la Lengua, como se la suele conocer, aunque ese no sea el nombre oficial. Sin embargo, Carmen Conde, que fue la primera mujer que entró en la academia, también estuvo en Valencia durante esos años de la Guerra Civil, y siendo después la primera mujer en ocupar un sillón en la RAE, su carnet de biblioteca del año del 1 de enero del año 1939, cuando Carmen Conde estaba en Valencia, está firmado por María Moliner. Y a mí me parecía un documento muy curioso el ver la firma de esa primera mujer que estuvo y de la primera mujer que se levantó un escándalo cuando no entró, porque antes se habían propuesto otras y se habían rechazado, pero ningún rechazo fue tan rechazado por la propia sociedad, valga la redundancia, como el de María Moliner. Durante toda la guerra decimos, bueno, pues María siguió trabajando durante la guerra, pero claro, es que la guerra en Valencia fue muy cruda. En Valencia se bombardeaba día sí, día también. Bombardeaban casi siempre las tropas italianas, los bombarderos eran casi siempre italianos, y eran estos propios bombarderos italianos los que registraban sus incursiones, los que documentaban sus incursiones, y por eso sabemos cuáles fueron en el año 1938 y en el año 1939 los días en que cayeron bombas en la ciudad de Valencia. O sea, no estamos hablando de que estoy escribiendo las instrucciones de una biblioteca y estoy yendo a los pueblos y estoy dirigiendo la biblioteca universitaria en la comodidad de mi casa. No, es que lo estaba haciendo mientras caían las bombas, lo estaba haciendo mientras tenía dos hijos y una niña todavía de muy corta edad, y mientras ella seguía trabajando como directora de la biblioteca universitaria. Y es en esos años en Valencia donde se cruzan las historias de María Moliner y de María Brey, que siguieron siendo amigas siempre. Y en 1939, por ejemplo, María Brey se casó con el que había sido su novio, se casa en ese momento también por la iglesia, a escondidas y en el despacho de María Moliner, donde María Moliner firmó, fue la única asistente, además del sacerdote latinista Vicente Blanco, porque les tenía que casar, fue a la vez madrina y testigo, que era una cosa muy poco habitual. Pero previendo que aquello se iba a poner regular, pues dirían, nos casamos por la iglesia, por lo civil, que la cosa no se líe. Y yo me imagino también ahí a María, nerviosa y conchabando, que es otra manera en la que no nos solemos imaginar a María Moliner.
Cuando estaba a punto de terminar la guerra, aunque María Moliner todavía no lo sabía, le escribía María Moliner a María Bree. Parece que ahora sí que va de veras que la guerra no va a durar mucho. Tengo ganas de ir a Madrid en paz. Y contaba cómo su marido y ella dudaban, y fijaos qué bonita la expresión, dudaban en la manera mejor de tomar posesión de la paz. Tomar posesión de la paz. ¿Qué necesidad de paz hay que tener para poder pensar en tomar posesión de ella? Y mirad cómo incluso en ese momento de apuro y de dolor quizá o de añoranza, de la tranquilidad, ella se esmera siempre en encontrar la palabra exacta. No sabía que el mismo día que ella cumplía 39 años iban a entrar las tropas fascistas en Valencia, y ese mismo día la familia, en María Moliner, su marido, sienta a sus dos hijos y a su hija, les sienta y les dice: a partir de este momento a los fascistas hay que llamarles nacionales y a los curas hay que llamarles sacerdotes, porque decir fascista y decir cura era cosa de rojos. Y no quería que a sus dos hijos ni a su niña se les escapara y que por ese motivo pudieran sufrir algún tipo de altercado, de rechazo o de problema. De nuevo, volvemos a la importancia de las palabras. Y este es el expediente de depuración de María Moliner. El DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, en el año 1939 decía que depurar era limpiar y purificar. Después veremos qué significado le daba María Moliner. Se decía en contra de María, en ese expediente de depuración, en el pliego de cargos, que además se gestionó con mucha rapidez, porque el marido de María Moliner estuvo 5 años esperando a que terminara de arreglarse su expediente de depuración, pero el de María fue muy veloz. Y decía que había sido calificada por los rojos de muy leal, que había pertenecido al Sindicato de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos y a la UGT desde noviembre de 1936, que había sido directora de la Biblioteca Universitaria, que era su trabajo, que era jefa de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, que era su trabajo, que simpatizaba con Rojo y era roja, que era persona de confianza de los rojos, que era encargada por los rojos de los informes de algunos compañeros. Rojo, 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 roja, rojo, rojo, rojo. Mirad qué importantes de nuevo las palabras, qué manera de deshumanizar a través de las palabras. No eran las personas que habían sido afines o que habían sido leales al régimen establecido legalmente, que habían sido leales a la democracia votada, que habían sido leales a la República, eran rojas y eran rojos. Y María dice en su descargo, entre otras cosas, que hasta tal punto ella estaba allí solo haciendo su trabajo, que a ella no se la llamaba camarada, sino doña María. Fijaos de nuevo que importantes las palabras. Y fijaos también hasta qué punto el empeño por la cultura de María no era político, sino vital, ideológico, pero solamente en el sentido de que le parecía imprescindible para el desarrollo completo del ser humano, que la mayor parte de las personas que testificaron a su favor para que no se la depurara o no se la castigara en exceso o no se la apartara completamente de la función pública, eran personas afines al régimen. Entre ellas estaba Monega, que fue el primer jefe que tuvo en el estudio de filología de Aragón, donde reconoce de su puño y letra que ella había colaborado codo con codo en la elaboración del diccionario. Pasan los años 40 en los que María sufre una depuración enorme, se la rebaja 18 grados en el escalafón del funcionariado y no lo recupera hasta 1943,
No, hasta 1958, creo recordar esta fecha, me vaya a disculpar, pero la tengo en la memoria flojeándome. El caso es que ella sigue con su empeño, no se para, no se deja frustrar porque la dejan alejada de todo lo que le gustaba hacer, porque toda su pasión por la cultura queda completamente en stand-by, porque la obligan a volver al archivo de, en el que no hacía nada, pero la ponen en un lugar, en la escuela de ingenieros, donde dicen que su ideología, si la tiene, no puede perjudicar a nadie. Entonces la ponen ahí como en un sitio donde no iba nadie, porque a aquella biblioteca ella se pasaba los días sola y sufría porque se pasaba la vida sola. Allí a nadie le importaban los libros, la habían puesto allí porque había libros, pero ni para cuidar de ellos ni para extender el conocimiento, que era lo que ella quería. Aprovecha estos años y ya lo cuenta, y dice que cuando el aparato ese que se rompe todo el rato la deja, cuando su radio la dejaba, aprovecha para practicar el inglés que había aprendido levemente durante algún tiempo y en el que sigue profundizando. Así que ya sabía alemán y lo sigue practicando, aprende inglés y no deja de practicarlo. Como decía, su marido tarda mucho tiempo en saber su destino final y una vez que llega su expediente de depuración, lo trasladan fuera de Valencia, vuelven a vivir separados cada uno en una ciudad, él en uno y ella en otra, durante mucho tiempo. Después trasladan a él a Salamanca y ella pide el traslado en Madrid y están ya sí hasta su jubilación, él en Salamanca y él y ella en Madrid, separada la familia por imposición del régimen, porque no podían cambiar, dada su situación, no podían cambiar de postura. Así que empieza, ella sigue hablando con María Bray, que es muy importante porque las cartas de María Bray se conservan, porque ella legó, ella atesoró durante muchísimos años un montón de manuscritos de incunables, viajó por todo el mundo, se hizo con ejemplares de literatura española que había disperso por toda Norteamérica, y después todo ese legado lo dejó a la RAE. Y en la biblioteca de la RAE se encuentra la correspondencia entre María Bray y María Moliner. Por eso es muy importante, sobre todo porque conseguimos saber qué pensaba la María mujer y no solo la María redactora del diccionario por ese intercambio de carta. Cómo llega un momento en que se aburren de escribirse porque saben que la censura lee sus cartas, porque las dos son sospechosas, María Bray más que ella, pero aún así son sospechosas y tienen que decir, no dicen más que medias verdades, no pueden contarse todo lo que querrían contar, y hablar así a medias hace que sus cartas se espacien cada vez más. Pero siguen siendo palabras, siguen siendo cartas en las que María busca siempre la palabra precisa. Y en una de ellas le dice a María Bray, y yo con el pelo cada vez más blanco, con la cara cada vez más arrugada y con el espíritu sacudido solo por anhelos circunstanciales, pero por lo demás entrando en esa quietud que debe de ser el pórtico de la serena senectud. Y tachó la palabra senectud y puso madurez, sabiendo que su amiga la iba a interpretar correctamente, y le decía, porque lo aclaraba, yo creo que a los 44 años es pronto para creerse entrando en la senectud. Además, sonaba muy mal la palabra ahí. Toda esa forma de ser, de ver, de contar y de entender el mundo, María la traslada a su diccionario. Así que cuando está de nuevo en Madrid, viviendo en la calle Don Quijote, mejor nombre no puede haber, empieza entre los años 50 y 51 a redactar el diccionario de uso del español. Ella pensaba que iba a ser una cosa rápida porque la tenía en su cabeza, pero como todo lo que hacía le gustaba hacerlo muy bien, pues se fue liando la cosa. El caso es que ella seguía manteniendo grandes amistades con intelectuales que permanecían en España, y así es como llega la... Como llega la noticia de que está haciendo un diccionario a la editorial Gredos, con la que firma un contrato ya en 1955, aunque todavía tardaría bastante en hacer el diccionario.
Y aquí tenemos a una María Moliner que no se suele ver. La imagen es una foto de archivo que aparece en su biografía hecha por Inmaculada de la Fuente, una biografía extraordinaria que os recomiendo, en la que se ve la mujer más alta y un poco más separada, María Brey, en el centro María Moliner y a la izquierda Consuelo Vaca, otra de las intelectuales a las que conoció en Valencia y que seguiría siendo su amiga prácticamente hasta el final. Una María Moliner muy alejada de esa señora mayor con su moño, con un delantal, vestida de cualquier manera o con su rebequita. Aquí se ve una mujer de su tiempo con un sombrero adornado, con unos guantes, una mujer que no estamos acostumbrada a imaginar. Y esta es una pluma 22, que cierto que escribía con pluma el diccionario, pero era esta pluma, era este modelo de máquina de escribir. En 1966 se publicó el primer tomo del diccionario, en 1967 se publica el segundo y empieza el despegue de María Moliner. Todo el mundo habla de aquella mujer que ha escrito un diccionario a solas, que ha escrito un diccionario en su casa, que se ve representada aquí y así con su atril, su máquina de escribir, sus fichas que ocupaban cajones y cajones de las cómodas familiares. Se presentó en diciembre de 1966 y me gusta mucho esta imagen porque la María que se ve ahí, de nuevo entre hombres muy importantes, entre intelectuales de la época, no me parece una María apocada, ni me parece una María resignada, ni me parece una María recoleta, me parece una mujer madura, serena y una mujer firmemente asentada en lo que estaba haciendo. Yo no la veo ahí insegura, no me parece que sea esa imagen de María que se transmite tantas veces como una señora que, bueno, estaba aquí porque... Diccionario de María Moliner, que ya va por la cuarta edición, es uno de los más vendidos del español. Y es muy importante y es muy novedoso porque no tenía un orden exclusivamente gramatical y asociaba también las palabras por familias de palabras. Entonces, oval te lo encontraba en huevo, pero después se repetía otra vez en la O, para que si no conocías la palabra, buscando huevo, pudieras saber esa otra. Mucho antes que la RAE pone como letra independiente la CH y la L, la CH y las dos L, las pone dentro de la C y dentro de la L, no como letra aparte, algo que el diccionario oficial no hizo hasta 20 o 30 años después. Tomaba préstamos de otras lenguas, explicaba cómo pronunciar una palabra si había duda, porque si tú dices tonto, perdón, si tú dices medio, parece que el golpe de voz va en la E, tú dices medio, pero si dices medio tonto, el golpe de voz ya no va en la E, va en la primera O de tonto. Entonces ella sí que pone, escribe la grafía y te dice cómo pronunciarlo, poniendo la tilde en ese medio tonto para que si estás aprendiendo el idioma, como ella había aprendido alemán, como ella había aprendido inglés con diccionario, te resultara de verdadera utilidad. Pero además, no hace una cosa que hace mucho más la RAE, que son esas definiciones circulares, que dice, bueno, estaba con tonto esto, me lo estoy inventando, pero imaginad, ¿no? Que pone tonto, bobo, bobo, idiota, idiota, tonto, resulta que no te enteras de lo que es. Ella se propone firmemente que eso no pase, y prácticamente no pasa con ninguna de las palabras de su diccionario, porque idea una estructura llamada el cono léxico que hace que cada una de las palabras contenga las anteriores, pero no las nombres. Con lo cual, si tú dices menstruo no es acción de menstruar, y menstruar no es acción de evacuar el menstruo, como en el diccionario de la RAE, y te hace todo muchísimo más sencillo. Me he adelantado. Tenía una peculiaridad específica, que fue la que puso un académico de la lengua, Camilo José Cela, para que ella no entrase en la RAE, y era que su diccionario no tenía palabrota. Y ella decía que eso era muy ñoño, que el diccionario tenía que tener palabrota. No es que ella no tuviera palabrota. Algunas estaban, pero las que le parecían innecesarias
las dejó fuera. Pero también es cierto que dejó fuera otras cosas que tiene el diccionario. Por ejemplo, el diccionario de la Academia Española en aquel momento tenía casi 100 sinónimos de prostituta y ella dejó solamente 4 porque los demás le parecían innecesarios, así que algo salimos ganando. Pero sobre todo, ¿qué hace? Pues sobre todo hace algo que no hacía el diccionario de la RAE y da una forma nueva de ver el mundo, una forma de ver el mundo que no es exclusivamente masculina y una forma de contar el mundo que no es exclusivamente masculina. Por eso hay expresiones como estar mala, como sinónimo, de tener la regla, que aparecen en el diccionario de María Moliner y sin embargo todavía hoy, en pleno siglo XXI, no aparecen en el diccionario académico. Las definiciones de María son mucho más claras. En el diccionario de la RAE, amor dice afecto por el cual busca el ánimo, el bien verdadero o imaginado. Y María Moliner decía sentimiento experimentado por una persona hacia otra que se manifiesta en desear su compañía, librarse de lo bueno y sufrir con lo malo. Nada de, como dice ahora el diccionario, partiendo de su propia insuficiencia. Todas esas definiciones tan arcaicas, María ya las renovó a la mitad del siglo XX, sin necesidad de todo un equipo, sin necesidad de grandes debates, ni de grandes plenos, ni de que le pusieran un sueldo como tienen en la academia. Y en el diccionario de María Moliner también aparece la palabra depurar. Y me imagino cuánto tuvo que costarle encontrar una definición precisa a esta palabra. Tanto que dijo, depurar no figura en el diccionario de la Real Academia Española, aunque sí ha sido incluida en la edición de 1956 la cuarta acepción, que es rehabilitar mediante expediente a alguien que estaba separado de su empleo por causas políticas. Y yo me imagino cuánto tuvo que costar hacer una definición acertada de eso. De 1967 a 1981, el diccionario de María Moliner se hace conocidísimo entre escritores y escritoras porque les parecía muchísimo más útil y empiezan a alabarlo en todas partes y entonces alguien propone que María Moliner entre a la academia. Y la academia dice que no. Es cierto que entró un hombre que bien se lo merecía. Pero también, como ella decía, tengo aquí la frase, desde luego es una cosa indicada que un filólogo entre en la academia y yo ya me echo fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, yo diría, pero ¿y ese hombre cómo no está en la academia? Esa es la María Moliner que a mí me gusta recordar. Y quiero terminar con esta carta a su hijo Fernando, que entonces vivía en Londres y que ella se la escribe, ay, caramba, se me ha ido donde no debía. Y le cuenta, después de todo el lío de la prensa entrando y saliendo de casa continuamente, ella le cuenta cómo al hacerse famosa, entre comillas, por la propuesta de entrada a la academia, había aparecido en su vida gente a la que no veía desde hace muchísimo tiempo. Como el cura que había casado a los Moñinos, a su amiga María Abrey, siendo ella testigo, pues no lo había visto desde ese momento. Y cuando a ella la nominan para ser académica, de nuevo aparecen en su vida. Pero aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es el último párrafo de esta carta que ella escribe a su hijo Fernando. Asombrada de que la gente le prestara tanta atención, y tranquila porque por fin pensaba que se iban a olvidar de ella, y decía para dar una justificación a ese revuelo que se había armado y a esa necesidad de hablar con ella y que estuviera en entrevistas, en la prensa y en todas partes, ella lo rechazaba casi siempre porque ella ya cuidaba de su marido, que se había quedado ciego en 1968.
Ella le decía a su hijo, naturalmente, la explicación está en que el aburrimiento general de la gente de pluma en esta nuestra bendita España se agarraban como un clavo ardiendo al bonito tema de la señora Recoleta que había hecho un diccionario que es el que usan los académicos. Y muchas veces ese Recoleta se toma como si fuese textual. Y yo estoy completamente segura de que ese último párrafo es parte de esa retranca de Doña María, de ese no dejarse arrastrar por los acontecimientos, fuesen los que fuesen, fuesen terriblemente malos o fuesen terriblemente buenos. Y como sabía, siempre darle un punto de vista en el que las cosas dejaban de tener la severa importancia que parecían tener para todo el mundo y ella situaba todo en su justo lugar. Después de rechazarla en la academia, aunque teniendo ya el premio de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación y Cultura, la academia la quiere consolar dándole un premio por sus trabajos en pro de la lengua y ella, con toda su dignidad, lo rechazó. No la puedo adorar más que por ese gesto. Muy poco tiempo después se le diagnostica una arteriosclerosis cerebral, que es un tipo de demencia, y María Moliner olvida las palabras. María Moliner poco a poco va perdiendo el uso de la palabra y va olvidando aquellas palabras que nos había dejado nuevas prácticamente a estrenar con una mirada limpia a través de su diccionario. Un diccionario que no solamente es un nombre, un diccionario que no solamente es divertido, subjetivo o manejable, como dijeron los hombres, literal y en masculino, de letras de este país, sino un diccionario de una mujer que presentía que este país lo que necesitaba era cultura y que sin ella no hay posibilidad alguna de liberación efectiva. Espero haber sabido acercaros a la figura de María Moliner. Muchísimas, muchísimas gracias. Con vuestro permiso, voy a mirar el chat para saber si habéis dejado comentarios, si habéis dejado preguntas. ¿Me dais, por favor, unos segundos para que pueda entrar? Y si me habéis hecho alguna consulta, inmediatamente la respondo. Esto tarda un poco en abrirse, disculpadme. Caramba, qué fatalidad, no me quiere mostrar los comentarios. Ahora sí, con vuestro permiso, voy a empezar a mirar. Me pregunta Raquel Jiménez Manzano si creo que su figura ha sido reconocida por el movimiento feminista actual. Pues no estoy completamente segura. Sí es cierto que a María Moliner se la reconoce, pero no fue una mujer expresamente feminista, aunque fue pionera en tantísimas cosas. Así que yo creo que, a pesar de que se reconoce su diccionario, también ponemos demasiadas expectativas en el diccionario. Y a veces pensamos que un diccionario que se hizo en los años 50, sobre todo la primera edición, que fue la que hizo ella,
no va a ser machista, no va a decir hombre como sinónimo de ser humano, no es el caso. El diccionario de María Moliner tiene un punto de vista muchísimo menos androcéntrico, cantidad de definiciones que han sustituido hombre por persona en María Moliner, en el diccionario de uso del español, ya estaban como persona desde el primer momento, pero queda mucho por conocer de María Moliner. María Moliner da para seminario y seminario. Su vida es apasionante, de su labor, creo que no se conoce ni un mínimo de lo que se debería de conocer. Pero bueno, aquí estamos, un Día Internacional de las Mujeres hablando de María Moliner, lo cual me parece que ya es todo un acontecimiento y una forma de reivindicarla. Veo a muchas personas que dan las gracias, pero no veo ninguna otra consulta. No sé si es que se me ocultan o que no ha habido nada más. Si desde la Casa de la Cultura Ignacio Valdecoa estáis viendo en este momento que haya algo que yo me haya dejado por ahí, por favor, me lo decís y así contesto con toda rapidez antes de despedirme. Mientras tanto, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad desde la Diputación de estar aquí en la Casa de Cultura Ignacio Valdecoa. Muchísimas, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, yo espero un minutito más y si no, me despido de todo el mundo. Muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Que acabéis muy bien el Día Internacional de las Mujeres. Mucho ánimo en nuestra lucha. Creo que ya no hay nada más, así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todo el mundo. Buen día.